bienvenidos a este canal lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia advierte de un posible apocalipsis nuclear por el aumento de suministros armamentísticos a Ucrania. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El expresidente Dmitry informa de que Rusia considera como organizaciones y alianzas hostiles. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país ha advertido de que cuanto más destructivas sean las armas suministradas a Ucrania, mayor será la posibilidad de que estalle un apocalipsis nuclear cuantas más armas se suministren más peligroso será el mundo y cuanto más destructivas sean estas armas más probable será el escenario de lo que comúnmente se llama apocalipsis nuclear ha manifestado Medvedev Por otro lado uno de los hombres de confianza del presidente Putin ha advertido de que Moscú considera hostiles algunas alianzas internacionales como AUKUS formada por Australia, Reino Unido y Estados Unidos integrada por Estados Unidos, India, Japón y Australia algunas de las alianzas que se están formando son casi hostiles hacia los países de esta región. Así vimos alianzas y algunas otras, porque la OTAN se está metiendo aquí. Ha denunciado Medvedev. Así el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso ha acusado a la Alianza Atlántica de inmiscuirse en alianzas de Asia Pacífico y de los países de la península de Indochina, generado desestabilidad en la región. Esto es muy malo, ha advertido Medvedev, quien ha reconocido que Rusia aborda estos asuntos con sus principales socios. Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la Propaganda Occidental. La semana pasada, particularmente el día 20 de mayo del año 2023, ya sabemos que se caracterizó por la toma de la ciudad de Bakhmut que a partir de ahora pasará a denominarse oficialmente la ciudad de Artyomovsk por parte del PMC Wagner, es decir, por parte de la Federación de Rusia. Este hecho ha sido una pérdida tremenda para Ucrania y no tanto en términos estratégicos, pues es cierto, que esta ciudad, por mucho que ahora los medios occidentales vayan a decir que no tiene ninguna importancia estratégica, sí tiene cierta importancia estratégica, puesto que abre paso a otras ciudades de mucho mayor importancia estratégica, que son Slavensk y Kramatorsk. Pero claro, aparte de la importancia estratégica en términos de lo grande que sea la ciudad, eh, la población que tenga, los recursos naturales que posea, etcétera, 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 también hablamos de importancia estratégica a nivel de moral de las tropas y a nivel de importancia de la ciudad para un país determinado. En este caso, obviamente, hablamos de Ucrania. Y es que, benditas casualidades, resulta que justo el mismo día eh, que se había tomado la ciudad de Artyomos, también se celebraba en Rusia el aniversario de la toma definitiva de la ciudad de Mariupol, que si bien se encontraba ya completamente controlada por Rusia en abril del año 2022, que fue de hecho cuando estuve yendo y viniendo eh, a Mariupol, pues que si sí, a grabar el centro de la ciudad, que si sí, a grabar a los voluntarios, que si sí ayudar a los refugiados, bueno pues en fin. El caso es que justo coincidió con mi primer viaje a Donbass. Pero lo que es la fábrica de Azofestal, que es la segunda que quedaba por liberar, la primera que fue la de Lish, todavía la pillé y de hecho fui, pues yo diría que de los primeros corresponsales la primera occidental, sin duda, eh, que entró en la fábrica en cuestión a grabar eh, cómo estaban allí los hechos después de haber desalojado el ejército de Rusia de allí a los soldados ucranianos. Pues bien, la Azovstal todavía quedaba y justo su toma definitiva o más bien su rendición, que en los medios occidentales, os recuerdo, denominaron evacuación, que vamos, dijeron que Ucrania estaba evacuando de Azofestal a militares ucranianos. Lo que pasa es que lo hacía pues, con la inestimable ayuda de Rusia y a través de un tercer estado, que entonces era la República Popular de Donetsk, que ahora ya forma parte de la Federación de Rusia. Entonces ya vivimos una tremenda oleada de manipulación occidental y ahora, pues, coincidiendo en fecha, estamos viviendo otra. Desde Ucrania, obviamente, teniendo en cuenta que ambas ciudades además tienen la tremenda similitud de que son la responsabilidad directa de Vladimir Zelensky, puesto que en ambos casos los mandos militares ucranianos dijeron que lo que había que hacer era evacuar soldados. Civiles no evacuaron jamás en ninguna de las dos, volaron edificios, bueno, en fin cometieron todo tipo de crímenes de guerra que jamás contarán los medios occidentales y que sin embargo eh, sí hemos ido contando aquellos que no estamos alineados con el relato otanista en nuestros canales de telegram que es generalmente donde menos censura hay así que os invito a seguirme en mi canal de Telegram para que podáis estar al tanto de la última actualidad que no puedo compartir en otras redes sociales. Dicho esto, entonces, la fábrica de Azofestal fue denominada por el gobierno de Ucrania como la fortaleza de Azofestal y la fortaleza de Mariupol en general. Recuerdo que cuando ganaron Eurovisión dijeron que este año ya no. Eh, se celebraría en la ciudad de Mariupol, que Ucrania recuperaría. Y ahora, pues, estamos hablando de la fortaleza de Bakhmut, que a día de hoy ya es la ciudad de Artemovsk. Claro, esta pérdida dentro de Ucrania todavía no la han confirmado y los medios occidentales siguen poniendo en duda y hablando de este semicerco táctico que os enseño en una sola imagen para que podáis apreciar que lo que Ucrania denomina el semicerco táctico puede resultar al final en otro caldero de las tropas rusas alrededor de ese ejército ucraniano que ahora mismo se está apelotonando en esa frontera de Archomos para tratar de ver si pueden de alguna manera retomar la ciudad. Lo cual a día de hoy a todo esto pinta muy muy complicado. Claro, teniendo en cuenta que fue una apuesta personal de Vladimir Zelensky, que ya le tuvieron que perdonar la apuesta personal de Mariupol, que el ejército de Ucrania convirtió en una auténtica escabechina, sobre todo ya obvio todo el tema de civiles, porque bueno, no hay nada que no haya mostrado ya en mis reportajes directamente desde el lugar de los hechos. Ahora estamos hablando de algo que a Ucrania, al régimen de Ucrania, debería importarle en primer lugar, que son sus soldados que están defendiendo lo que ellos consideran el, lo que desde el régimen de Kiev se considera territorio ucraniano. Ni siquiera en este caso tuvieron piedad, ni en Mariupol ni tampoco en Arteomosk. En Arteomosk la cantidad de víctimas eh, asciende, eh, soldados, obviamente a unos entre 50.000 y 70.000 hombres y estamos hablando solo de fallecidos, multiplicad por tres para sacar el número de heridos barra desaparecidos y de ellos más o menos un 30% serán no recuperables, es decir, no podrán volver a participar al menos en este conflicto a medio largo plazo. Es decir, es tremenda la cantidad de soldados que Vladimir Zelensky ha sacrificado para mantener una ciudad que han terminado perdiendo. Claro, es un golpe brutal para la reputación de, lo, de Ucrania, de la participación de Ucrania en el conflicto, de Occidente, de la OTAN, porque al final son ciento y la madre de países, bueno, entendedme, es una forma de hablar toda la OTAN, luchando contra una sola Rusia y Rusia, aún así, ganándole la batalla, empleando más o menos un 10% de su potencial militar. O sea, efectivamente la OTAN no ha metido tropas, pero aún así, por mucho que los medios occidentales te digan lo contrario, el cuadro es bastante ridículo. Entonces, para tratar de paliar esta situación de alguna forma, el régimen de Kiev ha recurrido a la misma estrategia de siempre, que a todo esto casualmente desde los medios occidentales ya anunciaron y creo que lo hicieron, sobre todo desde Washington, o mejor dicho, por orden de Washington, para que Zelensky tuviera cuidado a la hora de llevar a cabo este tipo de operaciones. Pero ya sabéis, el gobierno ucraniano no es que tenga demasiada cabeza a la hora de tomar este tipo de decisiones. Y aquí cabe recordar que recientemente hemos hablado de esta posible entrega de aviones F-16 y Biden ha asegurado que Zelensky le aseguró a su vez que esos F-16 no serán empleados para atacar territorio ruso. Por Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.